Buenas tardes, chicas del bordado. Mi nombre es Isabel, del canal Tejiendo, Bordando y Tejiendo los Tesoros de Isa. Aquí les muestro yo lo que he estado haciendo desde hace como 3 meses, no recuerdo la fecha en que lo inicié. Y no me di la oportunidad de buscar la fecha, pero ahí la tengo guardada. He estado subiendo fotos del paso a paso de este proyecto que tengo para enmarcarlo y lucirlo en mi casa en Navidad. Las he estado subiendo a Instagram por si se quieren dar la vuelta por ahí. Es un gráfico que tiene mucho colorido, se llama Christmas Ángel, el ángel de la Navidad, Ángel, Christmas. De Dissing Words. La pronunciación yo no me la sé porque no sé inglés, pero así se escribe. Y ahorita me falta, si ustedes ven, completar el ala, la carita. Y este trae un marco aquí, como una guía de florecitas navideñas. Había pensado no hacérselo, pero yo creo que es parte del gráfico y creo que se va a ver muy bonito. También a este todavía pues, parece poquito lo que le falta, pero no le falta todavía bastantito. Le falta todo el delineado, pues su cara, esa se la quiero dejar al último, quiero irla descubriendo poco a poco. Le falta el marco, que también el marco va todo con como su coronita que tiene aquí, su halo, que es este, si ustedes checan, es hilo metálico. Yo no había manejado mucho el hilo metálico y sí es algo difícil de manejar. No recuerdo. Ah, sí. Vero, en el canal de Vero, en uno de los videos maneja varios tips para trabajar, bordar con hilos metálicos. Y ahí pues, con ese video se me facilitó, por si a ustedes les interesa, bueno, vayan al canal de Vero. El hilo metálico que traía este gráfico es este. Es un poquito durito. Los hilitos hasta parecen alambritos, pero quedan muy bonitos. Este es la imagen. Mire, de este marco es el que yo les hablaba. ¿Se fijan? Toda la orilla es manejada con hilo metálico, así que todavía le falta parte. Me he tardado en hacer este gráfico porque tengo otras cosas que hacer en el día. Mi vida es un ir y venir. Me siento en ratitos, busco tiempo. A veces digo, ya bueno, ya tengo 2-3 horas para bordar, pero me tengo que estar levantando, entonces eso me desespera un poco y a veces necesito descansar. Otra cosa que le falta también, por eso se va a llevar un poquito más de tiempo. Este gráfico traía unas perlitas, miren, que van situadas, si ustedes se fijan, van situadas aquí en el vestido. Aquí me le falta un puntito. Ah, no, es que aquí también va una, aquí va un delineado que simula los pliegues. Y por eso aquí le falta un puntito, porque se empalma una perlita junto con la otra. Entonces, en el centro de estas crucecitas va una abalorio, una piedrita de estas. Y lleva también en la cabeza, aquí,
en la guirnalda que trae en su cabecita, también lleva blancas y doradas, así que sí va a resaltar muy bonito. También lleva en doradas en esta parte aquí. Este viene siendo la manga de la mano. Aquí lleva sus piedritas. Es un gráfico que ya quiero terminar porque tengo pendientes hacer varias cositas que quiero hacer. Y estoy con unos sales que a ver si no me sacan ya del grupo porque me he tardado el sal de verano de una página de Facebook, y estos son los colores que escogí, y tengo otro sal también pendiente. Bueno, este ya así se los muestro para que vean en lo que estoy trabajando. Espero yo avanzarle o en el transcurso de día en lo que es la ala del ángel, que es ya cada vez yo lo veo más hermoso, y voy a subir las fotos a Instagram como las he estado subiendo. Y les quería mostrar, porque cada que la veo me enamoro, les quería mostrar un regalo que me hicieron en Morelia, Michoacán, en el encuentro. Miren, es un alfiletero, pero venía en esta caja. Miren, sobre esta caja, déjenme en un poquito mover la cámara para que lo vean bien. Miren, trae dos cajeoncitos. Bueno, aquí tengo agujas de todo, porque utilizo agujas para coser, para bordar. Aquí venía, no venían estas agujas, pero venía estas pincitas que me han servido mucho. Venía ¿cómo le llamamos? Ensartador de agujas. Esta es otra cosa que les quería mostrar. Esto no venía ahorita. Ahorita hablamos de esto. Venían un set de estas. Y venían un paquetito de alfileres de este tipo. Es que ya he estado modificando y moviéndole aquí con cositas. Pero lo más que más me gustó de este librerito tan hermoso, que me encanta en mi, ¿cómo le llaman? Niños, que están mis perritos aquí, en mi rinconcito, es que tiene aquí un brochecito. Y este trae su brochecito. Entonces se instala aquí, ahí queda, y no se nos pierde, y luce muy bonito. Aquí tengo hilo porque he estado cosiendo, y venían esos alfileres tan hermosos que me han servido bastante, porque ahorita hice una colcha para mi hijo, tejida de Mario Bros, que puse una foto en uno de los grupos de WhatsApp. Él ya la tiene desde como 5 años, nada más que le quería yo poner un fondo abajo del crochet, como agregarle un fondo de sábana para que quede un poquito más que cubra más en el frío, más calientita. Entonces ya se lo estoy arreglando, se la quiero acolchar y volvérsela a entregar para que la use en invierno. Pero les quería mostrar esta cosa tan bonita que me enamoró. Aquí trae una aguja de madera, como un adornito.
Se fijan el diseño tan bonito. Aquí es un hilo y trae unas hilazas, unas florecitas. Agradezco mucho a la compañera que me lo regaló en el intercambio del encuentro que tuvimos en Morelia. Está muy hermoso. Y aquí tengo los hilos del gráfico que estoy haciendo del ángel de Navidad. Y ya así manejo los proyectos. Mira, compré estas cajitas en una tienda que se llama Prichos. Estas cajitas las puedes encontrar a veces en Home Depot, en Soriana, pero son muy caras. Prichos, pues ustedes saben que vende muy barato. Y ahí las encontré, dije antes de que se vaya, porque todo huele en Prichos. Y pues me han servido mucho, porque con esto de la bordada y la costura uno maneja muchas cositas ahí. Tiene uno desorden y aquí se me ordenan mejor. Esta es la cajita que manejo ahorita para el bordado del ángel. Y hace días fui a Parisina de aquí de Monterrey y tenía algunas ofertas que yo creo, por lógica, que esas ofertas eran por la cuarentena, ¿verdad? Está parado todo, entonces ellos también necesitan mover la mercancía y pusieron unas ofertas. Nomás que permítanme tantito para traer algo que me falta. Bueno, chicas, ya regresamos. Fui a Parisina, les comentaba. Fui a comprar una tela para, les decía yo, que para la colcha de mi hijo. Y pues me puse a ver ahí lo que había, ¿verdad? Ahorita hay muchas restricciones. Para entrar ahí tenemos que hacer cola. Entran unas dos personas, se surten y salen. Con las medidas preventivas, y pues hay que llegar temprano, porque si no la cola está y te quedas ahí un buen rato para entrar. Pero bueno, me tocó suerte, andaba en unas vueltas hacia el banco y me fui temprano y no tardé mucho en entrar. Compré lo que tenía que comprar y pasé por mercería. Y vi que los hilos estaban en oferta. Son hilos del Gutermann, metálicos. Miren, muy bonito color el azul. Y dije, pues estos me pueden servir, ¿verdad?, para los proyectos en futuro. Hay proyectos que uno puede modificar. Y si no llevan hilos metálicos, bueno, uno les puede dar un poco de luz. Con los hilos estaban demasiado baratos y de veras que si ha habido más, me los traigo. Miren, el verde, se los voy poniendo aquí para que los vean. Y créanme que me traje los que había. Dije, no, me los llevo. Y le digo, oiga, ¿y no tiene más guardado? Dijo, ya se fueron. No es que no quiero que vayan, en la Parisina a la que yo fui, ya, esto era lo que quedaba. De este, sí había dos iguales. Este es otro tono diferente, son verdes, pero este es un verde más de hoja y este es otro verde como turquesa o agua, no sé. Está este como color cobre. Cobrizo, miren, y este que me encantó, el rojo, precioso. Trae ahí como unos, ahí se alcanza a ver, como unos tonos plateaditos ahí entrelazados, se fijan. Y este no es totalmente verde. No es totalmente verde, miren. Trae como un ligero brillo, al contrario de este verde. ¿Ya?
Están hermosos para hacer luces o en los proyectos. Pues me pude traer nada más estos. Y quisiera darme vuelta, dar la vuelta a otras parisinas a ver si encuentro más y más colores, porque estaban baratísimos. Y viendo también, pues me encontré esto, no lo había visto. Es algo sencillo, pero lo que me gustó es que es un imán. Entonces, mire. Bueno, ahí sí cayó una porque estaba empalmada. Pero estás. Aquí tengo agujas de todos. Pero estás bordando. Ahí está. Y la agarras. Está novedoso. Y me gustó también el precio. Este sí estaba un poquito más caro, pero justo. Yo creo que es su precio justo. Me gustó mucho este ahí en Parisina. Pero créanme que el precio irrisorio de algo que me encontré. De esto. Las bobinas para los hilos, los huesitos. Trae, creo que 12. Sí, trae 12 piezas. Bobina, hilo y listo. Bobina para hilo, listón. Y miren. No me traje 2, 4, 6, no. Eso no me traje, me traje un montón, porque créanme que me había traído como 12 paquetes, porque el precio es irrisorio, así. Porque yo creo que aquí en Monterrey no se usa mucho esto. No sé por qué tenían una caja de zapatos llena. Y pude haberme querido traer todos, pero dije, ¿qué onda, verdad? Y me traje como 12, pero en la siguiente vuelta dije, antes de que se las lleven, me traje otro montón. Bien, bien barato. Espero en otra vuelta a ver si ya no se han acabado, porque digo, pues es que voy a necesitar, y ahorita les voy a decir por qué voy a necesitar, porque son muy copionas. Y el video de la compañera Marianita, que sacó sus hilos, que compró un paquete de hilazas muy baratas, chinas, pero que ya están probadas de que son muy buenas y que tienen cierta similitud a la carta de colores de MC. Y pues yo me copié y mandé pedirlas. Y más que todo es para este video es para esto, para abrirlo con ustedes. Déjenme abrirlo. Ayer llegó, pero no lo quise abrir, quería mostrárselo. Déjenme levantar un poquito más la cámara. Estoy muy contenta. Ahorita ando un poquito apagadilla. Así me oyen ustedes, pero es que ando un poquillo cansadilla. Yo creo que la noche. Aparte el estrés aquí de esta. Me estresa mucho. Yo cuido a mi mamá. Y sí, estoy teniendo unos cambios de comportamiento propios de su enfermedad, ¿verdad? Pero es maravilloso vivir esa etapa en la que estás con tus padres, en los cambios de la edad del adulto mayor. Y estar ahí para los que se necesiten. Y tengo que estar al pendiente de ella.
Y también tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? No me apago mucho, me levanto. Estas cosas que como ahorita el abrir el paquete me emocionan y me dan vida. Tengo a mi familia bien. Mi mamá está bien, nomás que tiene sus cambios, a los que tenemos que tener cuidado. Ahí disculpen, pero aparte esta pandemia que ay, me estresa. Aquí pusieron muchas restricciones en Monterrey y también tengo que estar al pendiente de eso en mi tienda. Y cumplir con las reglas porque pasan a revisión los supervisores. Bueno, vamos a continuar aquí mostrándoles esto que les digo que traje, que pedí de los hilos del canal de Marianita, de las compañeras, de todas las youtubers de Punto de Cruz. Les invito también a pasar por su canal. Y tan tan, aquí está. Miren, tal como dijo Mariana en su video, es un paqueteote. Ayer me lo trajeron en la tarde y dije, no, tengo que hacer un video porque estoy emocionada, porque también quiero hacer muchos proyectos chiquitos. Tengo la idea, porque desgraciadamente esto que está pasando en el mundo, no nomás en nuestro país, de la pandemia, pues va para rato. Y Dios nos cuide, ¿verdad? Y cumplamos todos con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Cuidarnos, cuidar a los demás. Y pues el uso de cubrebocas pues se va a extender. Entonces tengo la idea de hacerme yo unos cubrebocas, buscar unos diseños bonitos para ponerles unas florecitas o algo bonito por poner así a un ladito en la mejilla, en el cubrebocas. Pues ya parte de la coquetería de las de Punto de Cruz. Me ha llamado mucho la atención eso, entonces voy a hacer unos gráficos y empezar a elaborar unos cubrebocas. Pues ya que hay que acostumbrarnos a esto, pues hay que ser positivas y verlo bien, ¿verdad? Y pues lucir como si fuera una moda, porque pues ya, como quien es una moda del 2020, esto va a ser historia. Entonces es un proyecto que tengo. Vamos a abrir para checar el colorido de estas hilazas. Tal como dijo Mariana, viene en una bolsa que miren, es una bolsa maciza. Que puede servir para las mismas hilazas o para los proyectos. Pues aquí tenemos nuestras hilazas. Sí, fíjense que yo le veo parecido también a las hilazas de mi proyecto del ángel. A este, miren. Tienen ¿cómo se llama? El aspecto, el color. Porque estas, no sé si sean de MC, pero un color de estos se me acabó antes, no sé por qué, venía poquitas hebras, entonces yo tuve que buscar un parecido en DMC y era exactamente igual. Aquí no dice que en el kit que me vino, no dice que la sazón venía, nada más los números y los signos acomodarlos, pero no dice qué hilazas son, pero yo las veo que son como estas hilazas. Les veo el aspecto del hilo parecido a estos, y le digo si sí, coincidió el número con el número de DMC. Entonces pues aquí están, son 200 hilazas, no las he contado porque las acabo de abrir, pero pues lo más seguro es que sí. Y pues me encanta el colorido, miren.
Miren este rosa. Este moradito. Cuando vi que Mariana sacó la cantidad de hilazas con el por el precio que dice, miren este rojo brillante. Dije, yo quiero porque me encanta DMC, pero también hacemos detallitos pequeños que no son así, sí son importantes, pero para invertirle a veces no se puede con tal gasto. Ay, este está hermoso, miren. Este. Miren. Este. Qué bonito está. No sé, aquí yo estoy en el patio de mi casa, no sé si se alcance a ver la tonalidad. Este. Miren este naranja brillante. No, pues estoy encantada. Gracias, Marianita. Este, yo tenía tiempo que me la pasaba viendo en las páginas de estas de tienda en línea. Yo compro muchas cosas. He hecho varias compras, ¿verdad? No muchas, pero sí he hecho varias compras en Amazon. Ahorita las voy a ordenar bien. Este, nunca me han quedado mal. Y veía estos paquetes de hilos, pero tenía un poco de miedo por lo mismo. Que fueran a despintar o manchar. Cuando, porque a veces se mancha uno con ciertas hilazas. Se mancha uno las manos. Y pues claro, mancha la tela. Y tenía un poco de miedo, pero ahora, al ver la recomendación de Mariana, pues dije, vamos. Pero tengo, yo le comenté a Mariana porque platiqué con ella, que me sirven a mí, como si se matan dos pájaros de un tiro. Ay, pobrecitos pájaros, ¿verdad? Bueno, es un dicho, porque yo tengo una mercería pequeña, vendo lo básico, no. Es una pequeña papelería y pues me piden hilos, agujas, este, ¿cómo se llama? Telitas para bordar el otro bordado que no es punto de cruz. Pero pues aquí el sector pues no da para mucho, entonces me piden lo que es el hilaza económica, que es, hablando de otras marcas, la Iris, la Nancy, que son las que les digo que pues son las que manchan, no tiene buena calidad, pero bueno, es lo que me piden, cuanto al costo. Y yo le decía a Marianita, me sirven a mí y me sirven para mi negocio porque es económico y les ofrezco mejor calidad. Entonces a lo mejor no es el único paquete que voy a comprar, voy a pedir más para, pues para también yo, este, para mi comercio. Y sí, efectivamente, miren, viene un paquetito, un descosedor, un paquetito de agujas, que sí, también son para bordar. Unas vienen para coser normal y otras son para bordar. Y pues agujas no faltan nunca. Más bien, perdón, no sobra. Este que todavía lo veo y se lo veo en el video de Mariana y lo veo y digo, ¿cómo se usa? Pues no sé, pero voy a seguir buscando para ver cómo se usa esto. O si ustedes saben cómo se usan, este, díganme porque no sé cómo se usa. Y viene, viene también el ensartador de agujas, sencillito. Y viene los huesitos. Me gustan estos huesitos, ¿saben por qué? Porque
Son como transparentes, no son ni como los que les acabo de mostrar ahorita blancos. O sea, son otro tipo, también me alborota la novedad, no se crean, miren. Están como transparentitos, semitransparentes, miren. Se ven bien bonitos. Vienen. Diez huesitos. 10 huesitos, amigas. Pues hoy vengo bien emocionada. Por eso yo les decía que estos huesitos, aunque compré varios paquetes, pues no me va a ser suficiente para esta cantidad de hilazas. Y voy a tener trabajo, pero ahí voy a poner a ver quién me pongo a que me ayude. A mi mami la voy a poner para que se distraiga y le sirve a ella como terapia ocupacional, que necesita mucho. Hace días la puse a bordar y ahí estuvo entretenida, estuve enseñándole. Mi mamá bordaba mucho, tejía mucho, hacía muchas manualidades y pues enseñándole me di cuenta que tengo que empezar de cero, pero es parte de su enfermedad. Y Dios gracias, doy gracias a Dios por terminar conmigo todos los días. Gracias a Dios de que mi madre me sacó adelante y me hizo fuerte ser lo que soy. Y pues la quiero mucho. Bueno, amigas, estoy encantada con mis hilazas, con mis hilos, con mis huesitos. No digo que DMC no valga, es vale mucho. DMC, mis mejores trabajos son con DMC, pero vamos a probar. Y estoy encantadísima con este regalo, encantadísima. Todos los regalos que me han dado son muy bien apreciados y los voy mostrando poco a poco. Se valoran mucho porque pues estuvieron pensando en uno cuando estuvieron escogiéndolo o elaborándolo para uno. Amigas, es todo por hoy. Vamos a seguir platicando. Les voy pasando el proyecto que tengo, se los voy mostrando, que es hacer unos cubrebocas más apropiados a las chicas del punto de cruz. Una distinción en esta pandemia mundial. Cuídense mucho, amigas, cumplan con las medidas preventivas de sanidad. Cuídense, cuídense a los demás. Dios me las bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias, Marianita. Gracias, Yanni. Puedo mencionarlas a todos, no, no puedo, son muchas, pero ustedes saben que son parte importante de este hobby que me mantiene siempre positiva y alerta. Nos vemos y hasta el próximo video. Bye bye. Like, por favor.